la 43 edició de la Fira del Llibre de València ens visita ara Borja Vilaseca per a presentar-nos el seu darrer llibre, El Sinsentido común, que ha publicat temas de hoy. Borja, bienvenido. Un placer. Vamos a ver, para un catalán, escribir un libro, El Sinsentido, con el trellat que tenéis en Cataluña y hacéis gala, bueno, es un poco esto anacrónico, ¿no? Nos gusta provocar. Nos gusta provocar. Sí, sí, sí. El sinsentido común. ¿No tenemos sentido común? ¿Tenemos que tener un sinsentido para poder funcionar mejor? Desde mi punto de vista, el sinsentido común básicamente es la ignorancia de no saber verdaderamente quiénes somos, la inconsciencia de no querer saberlo y estar un poco perdidos en este juego de qué hacemos aquí, ¿no? ¿Para qué vivimos, no? Eso es un poco la propuesta de este libro, ¿no? Cuestionar las creencias con las que hemos sido condicionados para que cada uno descubra su propia manera de entender la vida, ¿no? Y cuando yo abro las páginas de este libro, ¿qué me encuentro? Básicamente es el trabajo periodístico de mis últimos 10 años como investigador apasionado sobre por qué somos como somos, por qué la sociedad es como es, desde la perspectiva de la responsabilidad personal, y te encontrarías básicamente tres grandes etapas evolutivas. La primera sería el llamado viejo paradigma, la vieja manera de pensar de la era industrial con la que hemos sido... ¿Cuál es ese paradigma? Bueno, es un poco ser condicionados para tener una mentalidad de empleado, para ser consumidores, para buscar la felicidad fuera de nosotros mismos, para ser víctimas frente a lo que nos pasa. Y todo eso que nos genera muchos resultados de insatisfacción, de vacío existencial, de falta de sentido, ¿no? Entonces esto nos lleva a una segunda etapa, que es un cambio de paradigma, un cambio en la manera de entender la vida, movidos por el autoconocimiento y las ganas de tomar las riendas de nuestra vida, ¿no? Y la tercera sería un poco este nuevo paradigma emergente, esta era del conocimiento, esta era del talento que están hablando muchos, para que cada persona descubra quién es, para qué está aquí y ofrezca algo de valor a la sociedad, en forma de profesión útil, creativa, con sentido, de forma muy breve, explicada en el libro. Además, ese sinsentido y eso es ofrecer, que viene muy bien en estos momentos de crisis a todos los niveles, necesitamos esas bases para poder seguir adelante. No nos valen los viejos paradigmas. No, ya no sirve, y sobre todo solo hay que poner la televisión para ver qué resultados estamos obteniendo entre todos como sociedad, ¿no? Y no se trata de buscar culpables ni de juzgar, simplemente de verificar que en nuestras circunstancias externas, el sistema tal como es, la economía, las empresas, las instituciones, la política, son un reflejo de, en general, cómo somos, cómo pensamos, cómo nos comportamos la mayoría de nosotros. Entonces es tiempo de, como decía Gandhi, sé tú el cambio que quieres ver en el mundo, ¿no? Esta es un poco la propuesta inherente a este libro, ¿no? Que está aquí. Hasta ahí, bueno, hemos sentado unas bases, pero a mí, bueno, has hecho un diagnóstico de lo que tenemos, pero sí que me gustaría que a partir de ese diagnóstico nos hicieras una prescripción a los ciudadanos para poder ser más felices, sí, y poder vivir... de una manera más coherente o con éxito, porque en definitiva lo que buscamos es el éxito, el ser felices. Mira, más que una receta, a mí me gusta siempre decir a la gente que por favor que no se crea nada, que no se crea nada de lo que yo diga, que no se crea nada de lo que lea, simplemente que verifique si está en un momento de cambio, en un momento donde siente una necesidad de cuestionar ciertas creencias, de reinventarse, la manera de pensar, las decisiones que toma a nivel personal, relacional y profesional, y está dispuesta a tener la valentía, la humildad y la honestidad para adentrarse en un proceso de autoconocimiento. Si esto es así, este libro igual puede aportarle algo. Si no, oye, que busque... Pero eso vale igual aunque tengas el bolsillo seco. Sí, lo que pasa es que hay personas que tienen de todo, pero se sienten... Fíjate, una cosa es tener y otra cosa es sentirse, ¿no? Hay ricos felices, pero hay ricos muy pobres. Hay pobres que están tratando de vivir la vida pues, con una actitud pues, de valorar lo poco que tienen, ¿no? Pero igualmente es la necesidad de cambio, insisto. O sea, este libro está escrito para un determinado tipo de lector, que es aquella persona que quiere reinventar su manera de entenderse a sí mismo y reinventar de todos es la situación que tiene, porque hay muchas veces que, bueno, te voy a decir un dicho que se dice mucho por aquí en las comarcas del interior, que dice, bueno, que bien predica el ayunar quien acaba de almorzar. Entonces, en la situación en que hoy tenemos ese número tan grande de parados, necesitamos unos mensajes que sean optimistas, ¿no? Sí, sí. Bueno, al final, para mí no hay mayor optimismo que asumir las riendas de tu propia vida, hacerte cargo de ti mismo, no esperar que sea el gobierno, no esperar que sean las corporaciones, sino, oye, tomar las riendas, saber quién soy, para qué sirvo, de qué manera puedo aportar valor a la sociedad, porque la nueva era a la que nos dirigimos es, tú vas a ganar dinero en tanto crees valor para la sociedad, porque como tú sabes, se están externalizando, deslocalizando empresas, se está digitalizando todo, Entonces, las personas que aportan poco valor añadido, a menos que se reinventen, su situación va a estar cada vez más complicada, ¿no? Este es tu último libro, pero el anterior es un libro que me parece con un título muy provocador, ¿no? El Principito se pone corbata. Pero el Principito se pone corbata, pero su autor viene sin corbata. Ah, sí, sí, sí. Y de hecho el Principito se la quita enseguida, ¿eh? La invitación de ese libro es un hecho real. Como periodista, conocí una empresa que hubo una persona que atravesó por un viaje de autoconocimiento, de saber quién era, y entró en una empresa y empezó a revolucionar, a través del autoconocimiento, la responsabilidad personal, la manera en la que las personas eran gestionadas, para que poder acceder al potencial de las personas y que pudieran ofrecer su talento en el día a día, ¿no? Y esa empresa, en un plazo de 7 años, empezó a cosechar unos resultados económicos espectaculares. Entonces, la idea es coger los valores, la inocencia del Principito y la corbata como símbolo de la economía, de la empresa, lo profesional. A menos que sepamos integrar estas dos dimensiones, realmente la vida, pues, no gozará de este sentido que muchos estamos buscando, ¿no?, en nuestra vida. Borja, una época determinada vivíamos de la filosofía, y la filosofía Occidente la ha olvidado. Parece ser que nos toca ahora un pensamiento mucho más light, ¿eh? ¿Se ha cambiado la filosofía por el marketing y el coaching? Bueno, habrá que ser muy crítico con la industria emergente del crecimiento personal, del coaching, de la que yo formo parte. Pero yo personalmente abogo por la filosofía perenne. Es decir, todo esto que yo estoy diciendo no es nada nuevo. Esto lo decía Sócrates, estaba escrito en el templo de Delfos, en el siglo VI antes de Cristo. Conócete a ti mismo. Conócete a ti mismo. Cuestiona las creencias con las que has sido condicionado. Atrévete a seguir tu propia voz interior, tu propio camino en la vida. Son palabras, pero hay personas que están poniendo estas palabras, lo están convirtiendo en experiencias, ¿no? Es hora de recuperar esa filosofía, pero no vivirla desde el regodeo intelectual, sino ponerla en práctica. Y eso se convierte en sabiduría, ¿no? Entonces nos faltan más que eruditos y pedantes, nos faltan sabios, personas revolucionarias que se transformen a sí mismas y que sepan, oye, crear otro tipo de estructuras. Decir el erudito pedante, ¿eh? Bueno, al final, ¿de qué nos sirve el conocimiento si no nos lleva a la transformación, ¿no? ¿De qué te sirve leer muchos libros si tú no transformas tu forma de mirar la vida, ¿no? El sabio básicamente coge el conocimiento y lo pone en práctica. Y eso es desde mi punto de vista, ¿eh? Eso es la sabiduría, ¿no? Y es un poco recuperar la inocencia con la que nacimos, pero de forma consciente, de forma madura, responsable, ¿no? Pero eso es un viaje que solo puede hacer cada cual. Un viaje peligroso, porque la otra cara de la moneda de la sabiduría es la necedad. Y es un poco peligroso, ¿no? Sí. Hombre, ojalá que la sabiduría siempre, ojalá nos lleve a la humildad, ¿no? Pero bueno. De momento que nos lleva a la felicidad. Sí, ¿eh? También. El Principito se pone la corbata, el Sinsentido común. ¿Qué está preparando Borja Vilaseca? Pues mira, ahora estoy preparando un ensayo. El Sinsentido común es el ser humano en relación con la sociedad. Ahora estoy preparando un ensayo de algo que me apasiona, que es el ser humano en relación con la economía, la empresa, la dimensión profesional. Cómo reinventar todo eso, pero una vez más, lo que a mí me apasiona en la vida, no queriendo cambiar primero lo de fuera, sino transformando primero la mentalidad de los individuos, que somos quienes creamos, componemos, consumimos los productos y servicios que forman parte de las empresas, ¿no? Entonces estoy investigando y estoy escribiendo en esa dirección, ¿no? Vivir empresas conscientes, con sentido. Imagínate empresas cuyo objetivo no es ganar dinero. Imagínate que el objetivo sea crear riqueza para la sociedad. No me lo creo, empresa, no me lo creo. ¿No? Bueno, por eso hace falta... Me cuesta. Ya, no, hace falta ir más allá de ciertos límites, pero, insisto, no te creas nada, verifícalo a través de tu propia experiencia. El Sinsentido común. Ahí está. Borja, un placer hablar contigo. Bienvenido a Valencia. Muchas gracias. Y que nos sigas ofreciendo estos libros, estas ayudas, y que tengas buena estancia. Muchas gracias, un placer.